Hola, hola amigos de Pisces, bienvenidos una vez más a este tu canal. Para ti que eres nuevo, no dudes en suscribirte para que YouTube te notifique cada vez que nosotros subamos un video y no se te pierda este canal. En esta oportunidad he traído predicciones semanales. Recordarte que como somos un grupo grande de personas, no todo lo que aquí eh, se diga va a resonar contigo. Sin embargo, todo lo que resuene para ti, y lo que no deja selva al universo. Vamos a ver, yo pido a mi padre celestial, a todas mis guías que me den el entendimiento necesario para comprender el mensaje que tiene para mí gente de piscis vamos a ver piscis que hay para ti estas semanas próximas vamos a ver qué hay para piscis estas semanas ok vamos a ver el sol Ok, no me gusta cuando las cartas me salen así entre varias porque es muy confuso. Prefiero que salga una por una. Vamos a ver, Pisces, Pisces, ¿qué hay para ti, Pisces, estas semanas? Ok, ok. Vamos a ver con cuál me cierra la tirada. Perfecto. Bien, Pisces tu energía central en esta tirada que puedo observar. Es el ocho de oros. El ocho de oros es la carta del trabajar duro por algo que se quiere, de mantenerse como con un deseo. Un deseo que tienes ya hace mucho tiempo, una lucha que estás haciendo esperando que se te den los frutos de, esa, de ese trabajo. Para el otro significa que trabajas por una persona, para agradarle a una persona. Sin embargo, esta persona es como que tienes que ganártela. Si es en el ámbito amoroso, lo veo como complicado, porque es como una persona que de la cual no te sientes seguro o segura si sí, es una persona que tú desconfías que sientes que si no está rodeada de cosas o si no le das cosas o si no le das como la atención esta persona se alejará de ti sí por aquí me anuncia también que posiblemente habrá una traición por parte de alguien sí tenga mucho cuidado en ese aspecto ya sea en la parte amorosa o en la parte económica porque hay alguien que no eh, juega limpio con ustedes, hay alguien que tal vez los vaya a traicionar en ese aspecto. Para el otro de ustedes veo que retoman actividades laborales. Siento que va a haber mucho trabajo por hacer, al principio va a ser un poco complicado, pero más adelante ya se va a restablecer como más a la normalidad. El dinero que tanto deseas te va a llegar, no te preocupes por ese tipo de cosas. Cuidado a las personas que cocinan, cuidado una quemadura, veo que de pronto podrían lastimarse la piel. Las chicas, chicos, tengan mucho cuidado en ese aspecto. Para los que están solteros, siendo que hay una persona que está detrás de ti, como queriendo entrar, queriendo entrar a tu vínculo y tú se lo estás como impidiendo de cierta manera. Sí, trata de, por favor, como de limar las, limar las perezas en ese sentido. Recuerda que tampoco debemos cerrarnos al universo simplemente porque alguien nos ha fallado antes, sino que al contrario, abrirnos a nuevas posibilidades. La carta que encabeza también la tirada es la carta del sol. Quizás alguien del signo leo, del signo fuego de, de tu pasado piensa en ti, te recuerda, te observa. Sí, para otros podría significar la tranquilidad después de la calma. Siento que van a pasar por un momento difícil donde quizá vayan a pelear con su pareja, quizá terminarán con su pareja, quizá. Eh, Alguien los traicione, quizá suceda algo que ustedes no esperan, pero el sol brilla para ustedes, no se preocupen por esto, es como si eso fuera necesario para emprender un nuevo rumbo, un nuevo ciclo, un nuevo camino en tu vida, entonces no tienes por qué renegar porque ciertas cosas suceden. En la parte laboral, los que no tienen trabajo, significa que el sol brilla para ustedes, que una posibilidad de trabajo nueva habrá y en la economía también. Los veo muy preocupados por dinero, casi todos ustedes, tranquilos que ese dinero llegará. Ah, ya está aquí para ti, ni siquiera es algo que viene, ya está ahí para ti. Entonces, por favor, trata de tranquilizarte. Para el otro de ustedes, la carta central es la carta del colgado. Siento que están pasando por situaciones mmm, complicadas, están en parejas donde estás sacrificando tu felicidad, tu tranquilidad, tu armonía por otra persona o quizás alguien con el que del pasado, que aún no estando contigo, sacrificas tu tristea, tristeza. De aburrimiento, vacíos emocionales, algo que no te deja progresar. Todavía te veo atado a los recuerdos, atado a cosas del pasado, atados en aquello que hiciste mal, el por qué lo hiciste o por qué te lo hicieron. Sí. Traten de, de salir de esta energía, el colgado me dice desátate, no tienes que acostumbrarte, esa es una persona que ya se ha acostumbrado como a eso, no tienes que acostumbrarte a esto, eh, Pisces, tienes al contrario que salir de este tipo de sensaciones, soltarte y liberarte y emprender un nuevo camino. No importa si aún no sabes qué es lo que quiere o para dónde vas, lo importante es soltarte de estas ataduras me acompaña la carta del rey de bastos el rey de bastos me anuncia que si eres una persona soltera quizá una persona nueva está ingresando a tu vida esta persona nueva al parecer es un poco mayor que tú por años o días esta persona es una persona estable una persona que tiene un buen trabajo una persona que tiene buen dinero una persona razonable una persona sensata y madura es una persona que viene a traer pasa tu vida que viene a dejarte una enseñanza a tu vida viene a decirte mira las cosas funcionan así esto es lo que tú mereces esto es lo que tú tienes que tener yo te voy a ayudar yo voy a estar aquí contigo es una persona incondicional una persona que cuando se entrega la da toda por alguien si es que ya estás hablando con esta persona esta carta me indica que debes dar una oportunidad a que esto florezca si ¿sí? no debes rechazar esta esta acción si no es así esto es lo que va a suceder próximamente también para algunos de ustedes veo que su pareja será eh, enaltecida por algo o algo algo o alguien veo que algunos tienen parejas eh, militares siento que recibirán como una conmemoración de algo o un dinero extra por algo sí como un reconocimiento y ustedes se sentirán muy orgullosos o quizás es un ascenso porque es, veo que es como un triunfo en la parte laboral no si estás esperando la, una hoja de vida déjame decirte que ese trabajo llegará si estás en la parte de estudio, te irá muy bien en lo que estás haciendo está, aprenderás muchas cosas y esto te va a servir más adelante te felicito en ese sentido también podría indicar que una persona del signo Leo, Aries o Sagitario se comunicará contigo, está pensando en darte comunicación, quizás por la mente de esta persona se le pasa como, ok cuál será tu número, cuál será la este, palabra a esta persona, qué estará pensando, cómo estará, será que está trabajando, sí, está como pensando en ti, a pesar de que ya es algo de pasado que lleva hace mucho tiempo separados para algo, otras personas también podría significar un amigo que vendrá a darte una ayuda o te presentará a una persona por medio de un amigo la carta que finaliza la tirada o sea, en la energía central es el 2 de oros. El 2 de oros te invita a tener equilibrio. No vendrán buenas situaciones próximas en tu vida, es decir, que vendrán eh, disturbios, problemas, peleas, disgustos, eh, traiciones, eh, mensajes, cosas que te dejarán inestable, ¿sí? que de pronto te harán llorar, te harán sentir un poco vacío o vacía pero esta carta te dice tienes que tratar de regular y mantener la calma no porque sentimentalmente estés mal tienes que descuidar el estudio no porque sentimentalmente estés mal tienes que descuidar tu trabajo tus amistades no al contrario llegar a un equilibrio no dejes tampoco que tu vida gire en torno de los sentimientos o tu vida gire en torno de una sensación o de una persona recuerda que tu vida solo debe girar sobre ti no sobre alguien más si nosotros somos dependientes de alguien más generalmente salimos de o salimos perdiendo recuerden que lo primero y lo primordial es el amor propio, quien se ama a sí mismo está listo para amar a otra persona quien no se ama a sí mismo no está listo para amar a otra persona vale, ténganlo muy en cuenta un dinero recibiendo un dinero pagando, veo que recibirás un dinero pagarás lo que debes o comprarás algo que estás necesitando con mucha urgencia los que tienen vehículos tengan mucho cuidado con esto háganle mantenimiento antes de salir porque podrían dejarlos en la calle tirados o tiradas la carta que me cruza toda la tirada es el 4 de oros El 4 de oros me habla de un apego De algo que no quiero soltar No sé si es un recuerdo una persona Un dinero, un mal, algo material eh, No me quiero ir de ese trabajo pero me toca No me quiero ir de donde mi familia pero tengo que irme a trabajar eh, No quisiera ya estar aquí Quisiera irme donde mi familia eh, No quisiera estar con esta persona más Yo me di cuenta que quiero a otra persona Y quiero regresar con esta eh, Quiero recuperar mi tranquilidad Ya no quiero ser dependiente emocional de alguien Es una carta de, de reflexión Sí, te dice, ok, mira, eh, tú puedes dar a las personas una parte de ti, pero recuerda siempre guardar la mejor parte para ti. Vuelvo y repito, amigos, amigas, recuerden que el amor propio es lo primero. Sí, este es el mensaje semanal. Primero el amor propio, luego el amor por los demás. Sí, por favor, ténganlo en cuenta. Eh, para las personas que están solteras, quizás un, una persona quiera aventurarse contigo, te veo como teniendo charlas, chateando hablándose con una persona. Esta persona puede ser un Capricornio, puede ser una persona Tauro, una persona Virgo también, con la cual estarían estableciendo una conexión muy, muy buena. También veo para algunos de ustedes que tienen que cuidarse mucho en las manos, los que trabajan con las manitos, porque siento que van a tener problemas o dificultades en las manitos. Háganse chequeos médicos en cuanto puedan. Cuídense la dieta, por favor, traten de hacer dieta porque algunos de ustedes los veo con sobrepeso o con obesidad. Sí, no para todos, simplemente para algunos. Ténganlo muy en cuenta, ¿vale? Paz bien en tus corazones, Dios me los bendiga. Recuerden darle like a este video. Suscríbanse si no lo han hecho para que cada fin de semana tengan las predicciones semanales. Síganos en Instagram como Horóscopo Indio allá generalmente los sábados. Hago en vivos, regalo preguntas personalizadas súper gratuitas. No te quedes sin participar. Los quiero mucho. Dios me los bendiga.